Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ver. Bien, bien, entonces, para ir retomando la continuidad de la clase, vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a analizar el algoritmo de la factorización LU, el cual lo tengo construido ya. En breve se lo voy a mostrar. Y básicamente con ese algoritmo planeo mostrarles cómo hacer un conteo para estimar más o menos cómo medir la medir qué tanto tiende a tardar el método. Y es que resulta que en términos numéricos es una práctica común que nosotros vengamos y una vez tenemos un algoritmo, nosotros contabilizamos de cierta manera el tiempo que puede tardar en completarse. Eso son más que todo, o eso se hace más que todo en términos a ciertas estimaciones, dado que va a depender de una computadora a otra el tiempo exacto de ejecución. Va a depender tanto del procesador como de la misma arquitectura de la computadora. Entonces uno no hace o uno no dice va a tomar tantos segundos, sino que uno dice va a tomar alrededor de este tipo de cantidad de operaciones realizarse. Entonces, primero les voy a mostrar esto, permítanme. A ver. De acá. Este es el algoritmo de la factorización LU, un algoritmo pequeño, apenas unas 11 líneas de código, 14, bueno, 13 tomando los extremos. Entonces, bueno, la estructura, empecé declarando que esta función llamada factorización LU va a retornar las matrices L y la matriz U. Pude haberlo hecho de tal forma que, como les había comentado antes, las dos matrices pueden ensamblarse en una sola para no tener un montón de espacios en cero. En este caso no es la implementación más eficiente, pero es una que nos sirve. Y pues, entonces vamos a retornar explícitamente la matriz L y la matriz U. Entonces la matriz L tiene que quedar triangular inferior unitaria, con unos en la diagonal. La matriz U va a quedar triangular superior. Y pues nosotros damos como argumento únicamente la matriz. Entonces lo primero es obtener el tamaño de la matriz. Aquí no le hacemos ninguna verificación de que cumple la propiedad de existencia. Simplemente supone que la matriz que le demos va a existir la factorización LU. Pero bueno, eso solamente es un detalle técnico. Entonces, primero extraemos n, el tamaño de la matriz, el cual en este caso estamos suponiendo que es cuadrada. Luego hago una copia de la matriz original para no modificarla, porque si trabajo con la matriz A directamente, voy a estar modificando la matriz A. Entonces, creo una copia en la matriz U, y es esta matriz U la que voy a ir modificando. Luego, como la matriz L es triangular inferior y unitaria, entonces en lugar de crear una matriz de ceros, creo una matriz de identidad y voy editando únicamente las entradas de abajo. Entonces aquí tengo un total de tres ciclos for. El primero me lleva el conteo del número de pasos. Entonces este es el número de pasos. Conteo de número de pasos. En total hacemos un total de n-1 pasos que corresponde a cada una de las columnas de la matriz, desde la primera columna hasta la segunda y así hasta la penúltima, o sea, la n-1. Y los siguientes dos for sí son para moverse alrededor de la matriz. Entonces, observemos bien aquí, este i es para movernos en columnas, perdón, filas. Y en este for de aquí nos movemos en columnas.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Observen bien que aquí en las filas yo me muevo desde K hasta N. En lugar desde 1 hasta N, me muevo desde K hasta N. Porque en realidad cuando nosotros hacemos el proceso de eliminación gaussiana, las primeras K filas, dependiendo del paso en el que esté, si estoy en la primera fila, yo ya sé cuáles van a ser los valores en la primera columna, mejor dicho. Entonces, en cada uno de los pasos, en la fila en la que esté, yo ya sé los valores que van a quedar, los valores que van a quedar en esa columna, van a ser todos cero excepto el primero. Entonces, realmente no me interesa que empecemos realmente en esta fila. Entonces, permítanme, déjenme checar una cosita. Okay, solo déjenme checar una cosa. Sí, de hecho, aquí es desde K más 1 y aquí también. Ok, entonces, bueno, quizás es más sencillo visualizarlo si lo estudiamos aquí primero y luego analizamos el código. Entonces, permítanme, ancho. Okay, digamos que tenemos nuestra matriz y que actualmente nos encontramos en el paso K. O sea que hicimos una división acá. Incluso la voy a hacer en rojo. Aquí hicimos una división en el cual pues todo esto de aquí ya son ceros. Aquí lo que nos quedó fue una matriz triangular superior. Y aquí arriba hay más valores. Entonces aquí hay valores y aquí hay ceros. La matriz triangular superior, porque ese es el objetivo en el paso K. Entonces esta es la entrada a sub KK luego de K-1 modificaciones de los pasos anteriores. Entonces realmente nosotros trabajamos aquí, en esta submatriz de acá. Es aquí donde trabajamos. Entonces, esta es una matriz. Si lo obtuviésemos de MATLAB, sería desde la entrada K hasta la N en filas y desde la entrada K hasta la N en filas. Esa sería la submatriz. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé que aquí voy a tener puros ceros. Una vez se realice el proceso, yo sé que aquí voy a tener puros ceros. Y que todo el resto de la fila se va a tener que modificar. Voy a tener que realizar cierta operación en todas y cada una de las filas hasta la última. Entonces realmente yo no necesito empezar en la fila y columna K, sino en la K más 1, porque yo ya sé que estos van a quedar cero. Entonces, lo único que tendría que hacer es decir que van a ser ceros ahí y en lo demás. ¿Cómo se llama? En lo demás, sí hacer la actualización. Entonces, ¿qué actualización es la que hacemos? Pues en esta entrada, por ejemplo, en la que sea que esté por aquí, A y J, lo que hacemos es restarle el multiplicador, que va a ser el IK.
En este caso sería por el otro término correspondiente. Ya vamos a ver los detalles. El punto es que aquí hacemos una la eliminación gaussiana de forma normal. Hacemos la fila menos tantas veces la otra fila con la que estamos cancelando en este caso, que sería la primera aquí. Así que sería A sub K J, modificado K menos un veces. Entonces aquí este valor lo tenemos de esta manera, utilizando el término de la k-ésima fila. Entonces, y vamos a ver. Entonces, por eso es que los índices de los ciclos for empiezan en el K más 1 en lugar del K, aunque, déjenme ver, me parece que en este desarrollo no estoy haciendo cero esto. Así que, ok, entonces voy a hacer solo una ligera modificación aquí en el código. Las filas, si las voy a Okay, las filas sí las voy a empezar desde K más 1, pero las columnas las voy a empezar en K. ¿Y por qué las voy a empezar en K? Y es que resulta que en este código no estoy haciendo ceros en la columna donde está el pivote. Entonces, por eso lo voy a empezar en K. Ok. Entonces ya vimos por qué los índices van a ser esos. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Aquí estoy guardando de un solo en la matriz L, en la entrada y como acá, el multiplicador que corresponde a eso, que es menos la entrada actual en el IK, dividido entre el de la diagonal, que es el KK. ¿Okay? Entonces ya tengo el multiplicador. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Para las columnas, lo primero que voy a hacer es hacer cero el término de la columna K, que son los que se van a anular, porque por eso estoy construyendo el multiplicador. Entonces, el de la fila I con entrada K, ese va a ser automáticamente cero. Aunque de hecho, esto no depende de J, así que realmente esto lo puedo hacer aquí afuera, donde ya tengo definida la I, y aquí dejarlo como desde K más 1. Así no tengo que meterme en la fila acá, simplemente aquí donde estoy, no, perdón, no tengo que meterme en la columna acá, sino que una vez tenga la fila, el primero lo hago cero y de ahí trabajo con los demás a partir de la K más 1. Porque vean que J, las columnas, van cambiando desde K más 1 hasta N. Porque desde la fila K yo ya la tengo establecida como cero y desde J para K más 1 hasta N, lo que hacemos es tomar esa entrada y hacerle menos el multiplicador. Pero si se fijan, yo ya puse el menos aquí. Eso lo hice adrede para no hacer otra operación acá. Entonces, más el multiplicador negativo que ya está guardado aquí por la entrada UKJ, que es la de la fila K, que es con la fila que estamos haciendo la eliminación, y en la misma columna del valor que quiero. Y pues esto se va a ir repitiendo, y así debería de quedar ya el algoritmo. Entonces, vamos a ponerlo a prueba. Aquí voy a crearme una matriz aleatoria de tamaño 8. Y la tenemos. Y ahora, para hacer el llamado de la función, voy a llamar LU, que es donde voy a guardar mis dos matrices. Igual factorización LU de la matriz A. Entonces, ok, la matriz L está bien calculada, pero en la U creo que hay un problema. A ver.
En la U hay un problema porque no me queda triangular superior. Okay. Ver. Déjenme revisar. Deben checar una cosa, si este sí. A ver, tengo un problema en algún lado aquí. Qué raro, porque yo justo lo había probado antes de la clase y me había salido como era. Vamos a ver si lo miro rápido, si no, después lo arreglo. Vamos así. Ahí sí. Okay. Ok, aparentemente así sí. Aunque la verdad yo lo veo exactamente lo mismo que haber hecho esto. Pero bueno, entonces al parecer habría que revisarlo un poquito más detenidamente. Pero bueno, si simplemente lo dejamos desde K hasta N y dejamos que el algoritmo él solo haga la eliminación y que nos deje cero, entonces ahí sí nos queda la matriz U de forma triangular y superior como queríamos. Entonces, ok, aquí tendríamos el algoritmo. Si lo comentamos un poco, esto sería la determinación de multiplicadores. Y esto sería eliminación en la fila I. Como todo este for se recorre en J, entonces una vez termine este for, se hizo la eliminación gaussiana en la fila I. Okay. Y pues ahí estaría. Probémoslo con otra matriz. Entonces aquí nos quedó L, triangular inferior unitaria, como esperábamos, y la matriz U, triangular
superior. Hay unas cuantas entradas un poco extrañas, como este 0.00, menos 0.00, pero eso son prácticamente cero para fines de cálculo, siempre van a ser cero, así que no hay problema. Y pues la razón por la que aparecen es que como estamos haciendo los cálculos para que sea cero, entonces digamos que este cero a lo mejor quedó por alguna operación de aritmética de punto flotante y pues lo dejó el signo menos ahí. Pero bueno, el caso es que aquí tenemos la factorización LU. ¿Y qué es lo que más nos interesaba detenerlo? Pues que nosotros podemos hacer un conteo de qué tan pesado, qué tan complejo es llevar a cabo este algoritmo. En este caso, pues, los procesos de, o el proceso de factorización LU eran bastante rápidos porque el tamaño era pequeño. Entonces, y vamos a hacer una comparación. Entonces voy a hacer tick con el comando TikTok para ver cuánto se tarda. Entonces menos de 0.1 segundos. Pero vamos a ver si ahora lo pongo de tamaño 500, pero esta vez ya no lo voy a imprimir. Entonces aquí ya tomó su tiempo. Okay. También no toma demasiado. Tal vez no me pasé con 500. Ok, en lo que está. Entonces, lo más importante era mostrarles que ya subiéndole un poco el tamaño, la cantidad de tiempo que necesita, va siendo considerable. Y pues eso es debido a estos tres ciclos for de aquí. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros medir eso en términos de esta n, el tamaño de la matriz, que fue lo que realmente cambió? Entonces, nosotros hacemos un conteo de ciertas cosas que se llaman flops. Que, bueno, para no dar una definición demasiado formal, porque no es el objetivo, por un flop nos referimos al tiempo que consideramos constante que toman, que le toman a la computadora en este caso, a realizar operaciones de este tipo, operaciones pequeñas, como una asignación, tomar el tamaño, es prácticamente al simple hecho de crear una o realizar una operación pequeña, con lo que podríamos llamar un flop. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, vamos a ver. Entonces aquí, por ejemplo, al realizar este for, yo estoy haciendo que se ejecute desde 1 hasta n menos 1 veces todo esto. Y luego solamente aquí adentro estoy haciendo que desde k más 1 hasta n se ejecuten todas estas operaciones de aquí, toda esa cantidad de veces. Y bueno, ya eso hace que esta operación, que sería correspondiente a un flop, se ejecute bastantes veces. Y vamos a hacer ese conteo entonces de cuántas veces se ejecuta este flop, esta línea de código. Y lo mismo va a hacer con esto. Y vamos a hacer un conteo ahí más o menos para que poder determinar qué tan costoso es en términos del orden. Entonces aquí esto se sigue ejecutando. Vamos a ver si termina hoy. Entonces, ok. Entonces, permítanme. Vamos a hacer una cosa. Voy a...
Voy a hacerlo así. Okay. Entonces, viendo el algoritmo aquí, vamos a hacer unos cuantos cálculos acá. Entonces, bueno, las primeras tres líneas vemos que pongo n igual a size de a, tomo la primera entrada, luego hago u igual a a y luego l igual a una matriz identidad de tamaño n. Entonces, vamos a ver. Eso pueden contarse como tres flows, tres líneas de código que estamos haciendo ahí. Ok. Entonces luego entra un for aquí. Entonces estamos a realizar todo esto. Una cantidad desde 1 hasta n menos 1 veces. Entonces, ¿qué se ejecuta desde 1 hasta n menos 1 veces? Pues vamos a ver, eso lo vamos a representar así. Vamos a hacer la suma desde k igual 1 hasta n menos 1 de, y luego va otro ciclo for. O sea que es la suma desde igual a k más 1 hasta n de, y aquí hacemos esta operación de aquí. Entonces, esto es un flop nada más. A pesar de que se realizan tres operaciones, pues todo esto es un flop. Entonces, sería uno más. Y aquí tenemos otro for. Entonces, ese for lo presentamos como sumatoria. Ahora desde j igual a k hasta n. Y adentro de este for se ejecuta otro flow. Entonces, de 1. Y pues a partir de ahí solamente terminan los for, así que ya no hay mucho más que hacer. Entonces, para hacer el conteo de flows, vamos a hacerlo de esta manera. Tenemos 3 más esta primera sumatoria, desde k igual 1 hasta n menos 1. Luego desde i igual a k más 1 hasta n. Y aquí tenemos dos cosas. Tenemos 1 y luego la sumatoria desde j igual a k hasta n desde 1, de 1 mejor dicho. Eso significa que voy a sumar 1 todas las veces que se repita desde j igual a k hasta n. O sea que voy a sumar 1 consigo mismo una cantidad de n menos k más 1 veces, que es la cantidad de veces que se ejecuta esta sumatoria. En j igual a k, en j igual a k más 1, así hasta j igual a n. Esto nos deja. De aquí y aquí pues nos va a quedar n menos k más 2. Ok, aquí la situación está en que todo esto no depende de i, así que es una constante, lo que significa que esa segunda sumatoria simplemente es sumar algo constante una cierta cantidad de veces, así que sacando factor común tenemos esto. Por esta sumatoria. Y igual k más 1 hasta n de 1. La razón por la que queda 1 es que esto no depende de i, así que lo saqué de factor común en la sumatoria. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? 3 más la sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 1. N menos k más 2. Y aquí nos va a quedar n menos k más 1 más 1. Entonces, si de repente se preguntan por qué estoy sumando unos, tanto este como este, es porque al momento de contar cuántas veces se realiza, el solo hacer la resta quita el extremo de abajo.
Entonces, si solamente hago la resta de n con k más 1, estoy descontando la vez que se ejecutó la sumatoria con i igual a k más 1. Entonces tengo que sumársela. Y lo mismo acá arriba. Entonces por eso se están sumando esos unos ahí. Okay. Ahora vamos a tener esta sumatoria. N menos k más 2 por, y que me va a quedar n menos k. Simplificamos un poquito esta sumatoria y nos va a quedar n cuadrado. Luego nos va a quedar, a ver, se dice n con este, luego me va a quedar n por k, luego k por n, entonces menos 2 nk. Okay. Me va a quedar más k cuadrado más 2n menos 2k. Entonces aquí vamos a agrupar, y no es casualidad, vamos a agrupar con respecto a k, porque k es el índice de la sumatoria. Entonces vamos a agrupar respecto a k. Entonces, lo que no depende de k es n cuadrado más 2n. Okay. Y lo que sí depende de k quedó k cuadrado. Y aquí, menos 2, n más 1. Bueno, de hecho, n más 1 por k. Así que era simplificado, ¿verdad? Este y este están acá. Y tengo el k cuadrado y el menos 2 n k por menos 2k es menos 2 n más 1k. Entonces, por propiedades sumatorias, esta sumatoria de la suma se puede separar en dos. De hecho, lo voy a separar en tres. Aquí solo voy a dejar el k cuadrado. Hasta n menos 1 de menos 2 n más 1k. Ok, aquí ya casi terminamos. Esto de aquí no depende de k, así que es n cuadrado más 2n por, y de ahí lo mismo, si esto no depende de k, lo saco del factor común y queda esta sumatoria de unos. Entonces, sería n menos 1 menos 1 más 1. Este menos 1 es porque el resto de este, y el más 1 es para no descontarlo. Entonces se cancelan. Y aquí me quedan estas dos sumatorias. Entonces, por si no las han visto antes, esta se la voy a enseñar entonces. Y resulta que la sumatoria desde k igual 1 hasta n, lo voy a dejar hasta n y después lo corregimos. De k cuadrado, esto es k por k más 1, perdón, no es k, es n. Es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y en la otra vamos a ocupar esta otra. Es que la suma es de k igual 1 hasta n de k. Es n por n más 1 entre 2. Entonces, estas son las dos que vamos a necesitar.
para resolver aquí. Porque aquí tenemos esta misma sumatoria, solo que hasta n menos 1, así que solo sustituimos en lugar de n, n menos 1, y aquí si saco esto de factor común, me queda la sumatoria solamente de k, que es esta de acá abajo. Ok, entonces, de momento aquí la voy a copiar nada más. Menos 2, n menos 1. Y aquí me queda la sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 1 de k. Aquí saqué de factor común el menos 2 por n más 1, ¿es verdad? Más 1. Ok. Entonces tenemos 3. Y aquí nos quedó. N cuadrado más 2n por n menos 1. Ahora de esto sustituimos n igual a n menos 1 aquí. Entonces nos queda n menos 1 por n por 2n menos 1, ya una vez simplificado, entre 6. Y aquí vamos a tener menos dos veces n menos 1 por la sumatoria desde k igual 1 hasta n menos 1 de k. Entonces sustituyo aquí, en lugar de n, pongo n menos 1 y me queda entonces esto multiplicado por n menos 1 por n entre 2. Ok, y pues aquí ya tenemos un trabajo algebraico que solo depende de n, que era lo que estábamos buscando, y que hay que simplificar. Entonces, aquí, lastimosamente, les voy a dejar el trabajo de simplificarlo. Y lo que nos va a interesar aquí es que al final usted le va a quedar una expresión que va a ir más o menos de esta forma, ya le digo. Okay. 3, 3, okay. Va a quedar le va a quedar n a la 3 sobre 3 más otros términos de n y así. Es decir, le va a quedar más otro término multiplicado por n al cuadrado, más otro término multiplicado por n, más otro término sin n. Entonces, el punto es que esto esa es la potencia más grande, que es la que le va a quedar. Esto significa que el algoritmo es O de n a la 3 sobre 3. O simplemente, puede, en el caso de que estamos haciendo este tipo de cálculo, los coeficientes se omiten y simplemente escribimos O de n a la 3. Esto es lo que significa, y esto lo van a ver mucho más en detalle en la clase de estructura de datos. Esto es lo que significa. Es que a medida que vaya creciendo n, el tiempo de ejecución va a ser el cubo de eso. Entonces, esto O solo significa, para ponerlo en palabras sencillas, como que es proporcional. Es decir, digamos, si n es 500, 500 a la 3 segundos por un cierto factor que va a depender de la computadora de cada uno. Vamos a dejarlo en esos términos. Entonces, pero va a estar gobernado por ese n a la 3. Entonces, este método es orden de n a la 3. Orden n a la 3. Eso es parecido a cuando en análisis numérico hablábamos de métodos que eran de orden h cuadrado. Entonces, es más o menos así. Solo que aquí va a quedar orden n a la 3. Y pues así lo determinamos. Entonces, usualmente los métodos de orden n a la 3 son bastante costosos y esto ya lo pudieron evidenciar en el pequeño ejemplo que hice con solo poner n igual 500 y ni siquiera terminado, no estoy seguro muy bien ni por qué, pero vamos a ver. Por cierto, una cuestión aquí, si quieren interrumpir la ejecución de
de Octave, solo le dan control C, ya deja de correr. Entonces voy a probar con una de 50 nada más. A ver si eso ya lo corre más rápido. Bueno, eso sí ya lo corrió más rápido. 1.41 segundos, pero ya tardó, solo con 50. Entonces, vamos a ver qué pasa si le pongo 100. Si lo duplico, en teoría el tiempo debería multiplicarse por 8 más o menos. Entonces, vamos a ver qué tal, a ver si queda algo así. Entonces, pongo el punto y coma aquí para que no me tire toda la matriz así como antes. Vamos a ver. Ahí está, más o menos 8 veces, como les decía. Y es esa diferencia o ese cálculo que hice a priori fue específicamente porque aquí vimos nosotros que era de orden n a la 3. Entonces, si yo duplicaba el tamaño de la matriz, podría esperarme que el número de operaciones a realizar o el número de flops sería 8n a la 3. Es decir, 8 veces más de lo que había esperado. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Más o menos 8 veces este tiempo de acá arriba. Entonces, aunque vean que el algoritmo es sencillo, en la medida que nos vamos aumentando de dimensiones, ya empieza a ser considerable el factor tiempo, cosa que quizás no experimentaron anteriormente. Y todavía 100, déjenme decirle que es un tamaño pequeño, ya problemas serios, podrían trabajar con matrices de 1 millón por 1 millón, incluso más. Entonces, estos todavía son problemas de juguete, por decirlo así. Entonces, solo para que se imaginen. Entonces, vamos a ver. De aquí es donde yo prácticamente construí el algoritmo, utilizando el mismo algoritmo que daba el libro. Entonces, con lo que les voy a dejar yo es para que usted, y aquí está más o menos lo mismo que hicimos acá, un poquito, con un poquito menos de detalle, pero es que es más fácil hacerlo con el algoritmo planteado que con el pseudo, no, pero mejor dicho, es más fácil construirlo con el código ya hecho que con el algoritmo. El algoritmo simplemente nos da una especie de patrón, pero igual no sirve. Perdón, sí. Entonces, lo que yo les quiero proponer ahora es que intenten realizar lo mismo, pero para la factorización PALU, que es la que también vimos la última vez. El algoritmo como tal está aquí. Entonces, siguiendo una estructura más o menos similar, o sea, aquí pueden ver, también tenemos n-1 pasos. Entonces, primero encontrar el pivote en la fila. Entonces, ok. El pivote de la fila hay que encontrarlo primero. Eso es siendo la parte de encontrando el máximo dentro a lo largo de todas las columnas. Entonces, aquí le dice que guarde el número RK, que es el número de la fila de donde estaba el valor máximo. Y pues aquí le especifica que si ese el máximo es cero, entonces que pare. Entonces, vamos a ver. De ahí que se intercambien las filas. Este proceso de intercambio no es tan trivial en programación. De ahí la otra parte es lo mismo que ya hicimos, construir los multiplicadores y actualizar las entradas. Ok, entonces vamos a ver. Prácticamente esto de aquí ya lo tenemos, las 3 y 4, en la misma operación que ya hicimos. Solamente que ahora hay que añadir estas otras dos.
Entonces, en este tipo de algoritmo, pues no se está calculando explícitamente la matriz de permutación. O sea que, si ustedes crearan otro de estos, algo así parecido, crean uno nuevo y le llaman factorización. En inglés se suele llamar LUP, pero es la factorización PALU. Entonces, serían más o menos estos mismos pasos, solo que aquí en medio, después del primer for, que es el conteo de pasos, hay que agregar estos de aquí. Entonces, yo los dejo para que los vayan pensando. Y no va a ser explícitamente una tarea, pero y a lo mejor lo que pido es algo así para el examen. Entonces, sí lo recomiendo que lo vayan haciendo. Y una vez teniendo el algoritmo, hacer el conteo de los flops, sí podría ser parte del examen entonces. Entonces, básicamente, si ustedes necesitaran una sumatoria como esta, en el examen yo se las daría. Lo que sí tendrían que practicar es el manejo de las sumatorias. Entonces, este tipo de manejos normalmente no son muy complicados ya una vez teniendo el código. Entonces, sería eso. Y con respecto a la tarea, he decidido no añadir más ejercicios. No significa que los temas que se van a evaluar solo sean los de la tarea, simplemente no voy a añadir más para no cargar más el parcial con tareas, sino concentrarnos en la parte del estudio. Entonces, de tarea va a quedar la primera parte que mandé y los 12, los, perdón, los ejercicios que había que hacer en Octave o en MATLAB. Lick, Dígame. entonces el examen va a ser solo en Octave o también va a ser parte teórica. No, va a tener parte teórica y también haciendo cálculos como esto. Lo que les digo es que a lo mejor les pido el algoritmo, así o mejor dicho, cómo quedaría en Octave, se los puedo pedir. Y que luego me dan el conteo de los flops, y eso sería tal como lo hice aquí a mano. Entonces, el examen sí va a tener de las dos partes, va a tener parte, sí, en Octave, pero principalmente partes así de algoritmos, tanto la solución de un problema en específico, no mucho, porque pues prácticamente si el algoritmo está bien, lo va a resolver lo que sea. Entonces, en todo caso, sería más que todo algo parecido al algoritmo de acá. Y en términos del examen, lo digo que si es el viernes, entonces lo podemos dejar de 12 a 2. 12 a 2 y media más o menos. Podría ser un poquito extendible dependiendo de qué tanto vayamos avanzando. Pero si sí, dejémoslo así, digamos que de 12 a 2, unas 2 horas, y dependiendo qué tanto se vaya avanzando, puede extenderse un poco más, máximo a 3 horas. ¿Y la Entonces, tarea para cuándo, Luis? y la tarea sería para el mismo viernes en la noche. Hay que, en, ¿cómo se dice? La tarea así la hemos tenido con bastante tiempo, entonces, para el viernes en la noche, a medianoche. Entonces, por cierto, y lo último que no comenté es que bueno, esto lo podemos hacer mañana igual. Hablar rápidamente sobre la factorización PAQLU, que es en esencia muy similar a la factorización PALU, solo que ahora ponemos matrices de permutación después de la matriz y no solamente antes. Entonces, esto lo podemos platicar mañana, no es mucha diferencia. Incluso una vez teniendo la factorización PALU, la PAQLU es simplemente modificar un poquito el primer paso y añadir este tercero. Entonces, si tenemos la factorización PALU, la PAQLU también es bastante sencillo si ya tenemos la anterior. Entonces,
Esto lo vamos a discutir un poquito mañana para que practiquemos un poco cómo se hace, o al menos la idea principal. Eso sí, lo de los algoritmos y los códigos en MATLAB, eso sí, ya no se los voy a dar. Les di el de la factorización LU para que tuviésemos una base, pero el de PALU y el de PAQ, ese sí no lo voy a construir en clase. Eso sí, lo voy a dejar para que ustedes los hagan porque son potenciales problemas de examen. Entonces, no los dos, eso sí. Pues no le saldrían los dos problemas, pero sí puede que le salga alguno de los dos. Hola, Profe, Lick. dígame. ¿Cuál Entonces les sería dijo, el Lick? PALU. Permítanme, que estaban. Okay, dígame, Elías, que no le. Que es el que tiene el micrófono activo. Repito, licenciado. Entonces sería el algoritmo de PALU y el otro que me explicó cuál es. Ah, el PAQLU está un poquito más abajo en el libro. Igual lo vamos a revisar un poquito mañana, sobre todo el proceso. Pero sí, el PAQLU. Gracias. Listo. Ahora, Osmin, no sé si voy a preguntar algo Hola, también. Lick. Sí, es que no había entendido cuáles eran los algoritmos que había dicho. Ah, ok. PALQ, ¿y cuál es el otro? Es el PAQLU. Este Ajá. está aquí en la página, bueno, en la sección 5.2.5, y el otro es el que Ajá. está antes, el de PALU, que está aquí, el que está abajo. Es este de aquí. A ver. Es todo este de aquí que están viendo, solo que el nombre está aquí, en el PALU. Es el que está justo antes en la sección anterior. La sección anterior es la 5.2.4. Entonces, la 5.2.4 y la 5.2.5, en esas están los dos algoritmos, que son los que tocaría escribir aquí en MATLAB. Entonces, y luego hacer el cálculo de flops. Entonces, ya ahí más o menos les voy adelantando potenciales ejercicios para que vayan lo vayan trabajando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Va a subir esta grabación hoy. Sí. Ah, okay. Gracias. No logré copiar. Sí, yo les voy a subir este archivo .m, se lo voy a subir tal cual. Las salidas creo que sí, ya no, porque creo que ya se borraron. Ah, no, todavía están aquí. Pero igual, las salidas no eran muy complejas. Igual se las voy a subir, estas salidas. Y la pizarra para que vean más o menos qué fue lo que hicimos con lo de los flops y la grabación. Todo se lo voy a subir. No sé si alguien más tiene alguna última pregunta antes de que terminemos. Okay. Buenas tardes, solo una consulta. ¿Del libro sería el capítulo 1, 2 y parte del 5? Sí, en esencia sería bueno, aunque el 1 son más que todo unos problemas de introducción. Entonces diría yo que, pero sí, el 1 no hay mucho de dónde, sería principalmente el 2. Y el 5, pues prácticamente ya casi lo terminamos en sí. Solo quedaron unas nociones de estabilidad, que esas. Pues no lo vamos a estudiar en detalle porque no estudiamos estabilidad en el capítulo 4, pero entonces prácticamente la sección 5.3 no es la única que no entraría, porque de ahí son la sección 5.4, que son de resumen, así que ahí no hay nada nuevo. Y los ejercicios, entonces prácticamente ya lo terminamos en 100 capítulos, solo omitimos la parte de estabilidad porque no la estudiamos del capítulo 4. Ese es el de data, ¿verdad? Sí. Sí, este es el de this one data. This one not take data. Ok. Entonces, no sé si hay alguien más. Y entonces creo que estamos bien hasta aquí.
Y seguiríamos mañana, entonces. Feliz tarde. Ok, feliz tarde, Lee. Feliz tarde. ¿Listo? Gracias.